Bueno, pues encantado de verdad de, de estar aquí, undécima temporada, hay que recalcarlo muy bien, de lo que es este proyecto, Caja Rural Seguros RGA. Encantado de, de estar aquí en Baluarte, de, de la puesta de largo para esta temporada que está a punto de comenzar en Mallorca. En una semana, una semana exactamente estarán los corredores rodando en, en Mallorca. Un año muy, muy especial para el equipo Caja Rural Seguros RGA, no solamente porque cumple su undécima temporada, sino porque en esta ocasión vamos a presentar a 14 corredores, atención, en el equipo profesional que han pasado por el equipo amateur, por el equipo filial, por el equipo sub 23, 14. Atención, a ¿eh? una temporada también de auténtico lujo la del año pasado por parte del equipo. Es eh, sub-23, eh, categoría elite y sub-23, con 40 victorias. Llegó la soñada victoria en la Vuelta a Vidasoa, que siempre nos recordaba Florin Esquichabel. Conseguían el mayo de campeonato de, de España con Carmelo Urbano, conseguían brillar en cinco pruebas por etapas. Eh. Se llevaron la victoria en cinco pruebas por etapas y, como decimos, 40 victorias. Y un año también muy especial este año para el equipo Caja Rural Seguros RGA, porque comienza... ¿Cómo vamos a explicarlo? Pues va a, va a comenzar con ese asesoramiento que van a realizar los ciclistas profesionales al equipo amateur. Esto es, el equipo amateur va a tener un ciclista profesional que le va a estar asesorando durante todo el año, en, todos los, en todas las facetas del de, de ciclismo, desde la nutrición, desde lo que es. Eh, los entrenamientos, de lo que es la estrategia, de lo que son los cuidados, de lo que es el descanso, de lo que es la preparación, tantos y tantos detalles, es algo muy muy importante para que esa unión, ese vínculo que se va a crear entre el equipo amateur y el equipo también de la categoría profesional sea todo uno y que sigan Sembrando y que sigan cosechando tantos éxitos, como decimos, tanto el equipo eh, profesional como el equipo amateur. Ojo que el equipo del año pasado profesional conseguía siete victorias en un, en un escenario que cada vez se va complicando muchísimo más para los equipos. Fueron tres veces segundo de etapas en la Vuelta a España, que eso es que, que estuvieron a un tris, eh, digamos, de conseguir la victoria. Pero como nos vamos a centrar en esta primera parte de lo que, digamos, la pre presentación de ese programa de asesoramiento lo vemos a continuación en este vídeo. A disfrutarlo. Hemos querido crear el programa de asesoramiento porque queremos dar un paso más allá en la formación de los ciclistas jóvenes del equipo Caja Rural. Queremos que haya uni una unión mayor entre el equipo amateur y el equipo profesional. Por ello, vamos a proponer que cada ciclista profesional sea reflejo de un corredor del, del amateur. Y queremos que esta unión vaya más allá, tengan contacto, eh, sean el apoyo y estén en comunicación constante. Pues yo creo que sobre todo un poco de enriquecimiento tanto de los corredores amateur, por supuesto, que es lo que más se pretende, como también de los profesionales, que al final también eh, van a tener comunicación y van a estar en contacto con, con, con un ciclismo que ellos ya vivieron y que seguro que les va a aportar también muchas cosas positivas. Sí, el poder enseñar a los jóvenes yo creo que... Suele ser motivante para todos. A mí, personalmente, la verdad que, que me gusta, ¿no? El, eso que has aprendido, eso que, esos consejos que les puedes ir dando eh, o incluso experiencias, ¿no? Eh, y les vas enseñando un poco en dónde hay que estar en carrera, igual, o cosas así. Me parece muy importante y es algo que personalmente me gratifica. Sí, al final te cuenta o te pregunta por situaciones o cosas que tú has vivido eh, en años atrás. Copas de España, carreras que tú has hecho, que el equipo ha estado. Y yo creo que lo que le puedas ayudar informándole o, o contándole situaciones eh, le puede ayudar bastante y para mí también es, es motivante poder ayudar. Yo que he vivido la cara de ser corredor sin tener el escaparate arriba del profesional, sino que éramos el simplemente equipo amateur, eh, me doy cuenta de los privilegiado que son los corredores hoy en día del filial por tener un escaparate verdaderamente, o sea, tangible, real arriba, porque es un. Es una cosa muy buena para ellos que puedan ver que es real y que hay corredores arriba que, están, que han, pasado, han vivido lo mismo que ellos y, y que se puede conseguir. Pues la verdad que es un privilegio porque poder compartir pues eso, eh, experiencias tanto mías como suyas y poder comparar y aprender sobre todo, pulir detalles, me parece muy, muy importante para el desarrollo del ciclista. El trabajar en equipo, sobre todo, me gustaría aprender bastante y, en ciertas situaciones, pues saber gestionarlas. Me gustaría aprender de él que, que me enseña a pintar mejor, a colocarme y a saber lo que hacer mejor. Si yo lo hubiese podido tener, eh, me hubiese encantado esa relación con los profesionales, el poder vivir no solo una concentración, ¿no? sino el poder vivir con ellos o poder hablar eh, durante todo el año, eh, que te aconsejen, es algo que, siendo amateur, eh, lo valoras mucho. El objetivo es que la unión equipo filial, equipo profesional sea mayor y que los ciclistas del amateur tengan eh, un apoyo muy importante para seguir avanzando y mejorando. Y a la vez sirva la contra para, para los ciclistas profesionales ser mejor espejo en, en los corredores del amateur. el espejo, van a ser el equipo profesional va a ser el espejo del equipo amateur. De hecho, la presentación va a ser, va a ser así. Hemos visto como cada corredor tiene asignado un tirista profesional un tirista amateur. Lo vamos a hacer así con esos emparejamientos del corredor profesional del corredor amateur. Esto es para que veamos ya cómo se crean ese vínculo desde este mismo día, desde lo que es la presentación. Conocemos al primer corredor que va vamos a presentar digamos aquí en Baluarte, que su primer año en la categoría profesional, haya pasado con Seguía 10 victorias, atención, entre otras, esa gran victoria en la clasificación general de la Vuelta a Palencia. Ganó de etapa, por ejemplo, también en la Vuelta a Vidasua. Pero 10 victorias. Un aplauso para Oyer Lazcano. Ah, también los dos alaveses, en este caso, también para lo que es el estreno, como vemos. Para Julen va a ser su primer año en la categoría profesional. Uno profesional salido ¿eh? del equipo cajaluelense Seguros RGA y otro. de fans enorme también Sergio Martín y le va a acompañar como vemos a Pablo García también madeleño, primer año en la categoría sub 23 ¿eh? es una... Que ilustre, porque su padre fue siete veces campeón del mundo, también medallista olímpico. El aplauso para el campeón de España, de hecho de Omnios Sub-23, para Pau Llaneras. Su segundo año en la estructura del equipo Caja Rural Seguros RGA, también que debutó además como profesional. Cantino, primer año de la categoría sub-23, ¿eh? vuelco auténtico también el equipo. Valverde consiguiendo puestos de honor, y vamos a contar también con Sergio Hernández, con... categoría profesional. Sí, claro, la, el objetivo es dar un pasito al frente y seguir aportando al equipo todo lo que podamos y eso, sumar juntos. Yo sé que el año pasado estuviste ahí, en esa lucha, y siendo el primer año como ciclista profesional fue muy, muy difícil estar ahí, como decimos, en Ronalpes, en la Ruta Occitaní, eh, batiéndote del cobre con, con grandes sprinters. ¿Te consideras un sprinter puro? No, sprinter puro, no. Me gusta llegar en grupos reducidos y ahí tengo alguna oportunidad más. Bueno, pues a Sergio, también que lo comentamos que este año es su primera incorporación. Su tío fue ciclista, eh, con eh, Jesús Hernández Úbeda, que fue compañero de equipo en el equipo Reinos, eh, junto, con, junto con Miguel Indurain y junto también con Perico Delgado, es eh, de, de la generación. Bueno, para ti, Sergio, también muy importante. El año pasado te vimos destacar, eh, de hecho, en, la, en el ciclismo amateur, por pues, venir a un equipo donde, lógicamente, pues, los ojos puestos los tienes ya en el, en el campo profesional. Sí, la verdad es que estamos en un equipo en el que creo que es, estamos bastante compactos y como bien sabemos, la unión hace la fuerza y tenemos que aprovechar eso. ¿Qué, es, eh, qué vínculo, aparte de ser a los dos abulenses, te une con, con David? Pues amigos desde la infancia y eh, siempre hemos compartido momentos, ya te digo, desde, desde bien pequeños hasta, hasta ahora. Bueno, pues asesorarle bien, ¿eh? ¿De acuerdo, David? Le acompaña Carlos García, que es un genial escalador. Son dos escaladores en este... Que fue ganador del Memoria Valenciana, que siempre nos acordaremos. Y ahí vemos Álvaro García. Y eso es lo que les une, que también los dos son dos ciclistas todoterrenos. De hecho, se estaba jugando la Copa de España. Estabas ahí en la clásica Tordón Jiménez, estabas en la memoria me, me Pascual Montparler y dio el, el, el salto de cinismo profesional y ya decimos que año y medio, ya como quien dice, profesional. Sí, más o menos, años. Más o menos, ¿eh? Pues mucha suerte también para ti y recibamos a otro cata. más para ese vínculo más que más que solamente ser catalanes. Bueno, nos conocemos de hace tiempo de así de vista y tal, pero bueno, tenía muchas ganas de conocerle y qué mejor que aquí en el Caja, ¿no? Bueno, que haya suerte para los dos, ¿eh? ¿sí? También para Raúl López, como vemos de Zaragoza, tenemos solamente 18 años que viene de la fútbol. Gómez, cecilista de la Comunidad Valenciana, Alicantino. Sí, la verdad es que, bueno, eh, parece que conseguir la primera es lo que más cuesta, luego parece que viene todo más rodado, pero bueno, hay que seguir trabajando en la línea. Eh, agradecido de estar en el 2020 otra vez aquí, eh, agradecido de, de la confianza depositada en mí y bueno, espero. Seguir creciendo, evolucionando y seguir consiguiendo victorias para Caja Rural. Esto que fue campeón de España Junior, bueno y además eh, dos años de ausencia, esto cambia mucho. Ves volver a casa pero ya ves que con súper renovado el equipo, el equipo amateur y con 14 corredores que quedan que, que al salto de profesional del equipo amateur. Sí, eh, es un, un equipo joven, pero bueno, según lo, lo que he visto en Benidorm, un equipo ambicioso, con, con ganas de, de hacerlo bien y yo creo que desde el primer día se va a hacer todo, todo bien. Vamos a brillar este año el Caja Rural Seguro S.R.G.A. Sí, sin ninguna duda. Bueno, confiamos. Y Alejandro, también para ti una buena oportunidad, ¿verdad? Para un cirista alicantino. Bueno, es tu primer año, es cierto, en la categoría élite, también muy buena punta de velocidad y nos acordamos de tu victoria, entre otras, ahí en, también en Castellón y, y con toda la ilusión. Sí, la verdad que sí, es un equipo más fuerte de España y hay que aprovechar la oportunidad de estar aquí. Suerte, campeón, suerte para Héctor y suerte para Alejandro con ese vínculo que se va a crear. El seguro RGA. Y con nosotros Miquel Mujica, también guipuzcoano ya es su último año en la categoría sub-23. Segundo de la subida a Urraki. es el primer día que os veis, ¿no? Sí. Ciclocross también que lo hemos visto a Miquel Mujica. Bueno, pues con toda la ilusión y con esa sonrisa, ¿eh? esperemos también que comience la temporada y con esa sonrisa confiamos también que la, que la terminéis. Un aplauso para ellos. Buena atención de con este venezolano que contamos con victorias el año pasado en Japón. De hecho, estuvo hoy corriendo en el, el equipo japonés, el ganador de la clasificación general del Japan Pro Tour. Ganó la Vuelta a Venezuela, también consiguió la victoria en el Tour de Cumano, por ejemplo. Es Orluis Aular. Como veis, se lo tomo con calma. A Luis, ¿eh? 23 años que tiene Luis y tenemos a Alfonso Pla, segundo año en el equipo para Alfonso y que destacó en el campeonato de la Comunidad Valenciana y también un buen ciclocrossista. Bueno, siempre recordaremos ¿eh? Paco Pla, su padre, ocho veces campeón de España de, de ciclocross. Bueno, pues ahí contamos con los dos, uno en el pro, otro en el equipo amateur. Ánimo, chicos, suerte. Seguimos ¿eh? con esta presentación. Fuerte aplauso para John Irizarry, nuestro ciclista quebuduano, lleva en el equipo desde el 2017. Es cierto que el año pasado no acompañó a la salud, ¿verdad, John? Eh? El año pasado entre una cosa y otra con las caídas. Y recibimos a Yoki Murialdai, 19 años, con dos victorias el año pasado. Es su segundo año en la categoría profesional. Bueno y sí si también además su padre Javier Murialdai, que es el director deportivo uno de los directores deportivos de la categoría sub 23 que ganó etapa en el Tour de Francia de 1992 decimos mucha suerte esto es ¿eh? ánimo este año que es cierto que el año pasado verdad yo la, la salud y las caídas no te acompañaron no la verdad que fue un mal año para mí pero bueno espero que se cambie este año que ya todo lo malo ha pasado y este año pues a tope a tope y optimista suerte también para ti Joaquín ánimo campeones Colombiano 21 años, Johan García, destacando la vuelta al Valle del Cauca. Aquí está octavo en el Tour del Porvenir. ¿eh? El año pasado lo vimos en la Vuelta a Asturias, fue décimo en la clasificación general, siguiendo a Richa Carapa, siguiendo a Miquel Landa. Atención en puertos durísimos. ¿eh? Y con nosotros Diogo Barbosa, que es el hijo de Cándido Barbosa, que fuera múltiple ganador de etapas en la Vuelta a Portugal. Y Diego, 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 eso es, Diego fue cuarto en la vuelta a Pamplona. Ahí lo, ahí lo tenemos, ¿eh? a nuestro corredor. Bueno, pues uno de la categoría eh, del equipo de formación, como se suele decir, otro ciclista profesional. Suerte para los dos. El año pasado levantó la, los brazos en tres ocasiones ganó circuito de quecho, ganó en Francia, ganó una etapa de la Vuelta a Burgos excepcional, fue cuarto en dos etapas de la Vuelta a España, la etapa de Alicante, la etapa también de Madrid, pues el sprinter hoy de, de referencia del equipo Rural Seguros RGA, Jonah Berasturi. Y recibamos del equipo amateur otro Cilista con muy buena punta de velocidad, como es Andoni López de Avechuco, también a la vez. Tercer año en la categoría sub-23 y que el año pasado levantó los brazos en la carrera de, de Amorevieta. Bueno, ahí aprovechamos. Andoni, vaya percha que tienes. Tú. Jo, vale. Esto es, ¿eh? Bueno, bueno, sprinter. También a ti, pues lógicamente el año pasado, darte enhorabuena, tres victorias siempre muy difícil, dos veces cuarto de etapa en la Vuelta a España, pero siempre sabemos que los ciclistas sois ambiciosos, malos sprinters, que os jugáis el tipo, digamos, carrera tras carrera. ¿Qué podemos esperar de ti este año? Pues espero que lo mismo, parecido o mejor, pues eso, algo similar, ¿no? Eh, ya te digo, el año pasado. Me costó arrancar un poco, este año quiero hacerlo mejor al principio y luego ya pues que se haga un año pues estable, ¿no? Pues que todo el año esté disputando las etapas al sprint, que es lo mío, y ya te digo, pues conseguir las máximas victorias posibles y los mejores puestos posibles para el equipo. ¿Cómo te puedes batir el cobre en un sprint donde tenemos un equipo de Kounin, por ejemplo, en la vuelta, con Sam Bennett que gana en la etapa de Ligante, tenemos a Jacobsen también o Bora en este caso, como, como era Sam Bennett o, o como decimos Fabio Jacobsen que ganó en, en la etapa de Madrid. Tú para ser cuarto con esos trenes enormes que llevan pues todo el engranaje el perfecto, ¿cómo eres capaz esto es de, 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 de luchar codo con codo con ellos? Pues eso, estar tranquilo hasta el último kilómetro, lo más cerca de ellos posible, gastando lo mínimo. Y cuando el último kilómetro, pues intentar coger la rueda de alguno de los que crees que pueden estar disputando y luego pues intentar esperar que lancen, se precipiten un poco. Pero bueno, generalmente lo hacen tanto, tan calculado todo que es imposible sorprenderles. ¿Qué podemos esperar de este sonriente equipo, sonriente equipo del Caja Rural Seguros RGA? Pues un año bonito. Eh, yo creo que hay muchas caras nuevas, eh, gente nueva, gente del filial y yo creo que es un año esperanzador. Yo creo que podemos hacerlo muy bien desde el principio y es lo que vamos a intentar. Bueno, y te une con Andoni lo que es la punta de velocidad, coñón. Es perdón. Le que os une la punta de velocidad también que el año pasado conseguiste victoria. Sí, la verdad es que me gusta y, y creo que puedo mejorar con, con la experiencia de Jon. Metido en manillar en Calpe. Sí, metió. Metió Manillar. Vale, ya importante. Bueno, suerte para los dos, ¿eh? ánimo. Para Andoni y ánimo, no también para Jona Berasturi. Bueno, pues seguimos con el Sprinter. Un aplauso para Mateo Maluccelli, el italiano. Mateo Malucelli, que cumple su segundo año en, la, en el equipo Cajarol Seguros RGA El año pasado no logró levantar los brazos, pero fue 15 veces top 10 de etapas. ¿eh? 15 veces entre los 10 mejores. Esto supone una enorme regularidad. Y tenemos a Oyer Ibarguren, que es otra de las grandes incorporaciones, en este caso en la categoría eh, Elite, para su primer año en la categoría Elite. Bueno, destacando en el Noi Naz, en Piazzai, destacando en la Vuelta a Castellón, en la Vuelta a León, podio en el Campeonato de España y también contando con esa, esa buena punta de velocidad. Suerte para los dos, ¿eh? Olleri, y también para Mateo. Bueno, hoy vamos a contar con el ganador de la Vuelta a Navarra el año pasado, que es para nosotros to todo un honor, ganador de la Vuelta a Navarra, hoy cirista profesional, nos acordamos ahí en Estella la última etapa que dio la, la voltereta, valga a la, la clasificación general, valga la, la expresión, eh, que es el ecuatoriano Jefferson Cepeda. Jefferson comenzó. Bueno, el año pasado comenzó ahí y terminó aquí. Esto es, ¿eh? Comenzó la temporada siendo como equipo amateur y luego ya dio el salto a círculo Profesional. Y decíamos a Alejandro Franco, que es su primer año, como vemos de Valladolid, acordó que destacó la vuelta a Pamprona, de hecho el año pasado destacó la vuelta a la ribera, así que se crea este vínculo también para entre Jéssica Cepeda y también Alejandro Fra eh, Franco, así que os deseamos muchísima suerte a todos vosotros. Y tiene que llegar la representación Navarra, tanto en el equipo pro como en el equipo amateur. Un fuerte aplauso para Yulena Mezqueta. Yulena, que el año pasado fue sexto en Ronalpes, además de ocupar la segunda plaza en una de las etapas. Y nuestro representante Navarro de Iturmendi, también con Victoria el año pasado en la Vuelta a Palencia, Josu Echeverría. Mira para allá. Bueno, eso es el, el, el gaja del oficio, ¿verdad? Con la caída el otro día en el palmareno ahí para, para en, la, en la pista. Bueno, Julen, también para ti. Sé que andamos ahí con unos problemas, hay un poquito de, de salud, pero confiemos que, que podamos solventarlo lo antes posible. Nueva temporada, ya perfectamente sentado en la categoría profesional. Un año que confiamos sea ilusionante. Sí, la verdad que sí. Empiezo a un poco con el pie izquierdo, pero bueno, espero recuperarme pronto y con muchas ganas. Entonces decimos, eh, ojalá que sea al principio, que esto no dure mucho más. Y, y tú, como representante de Navarro, ¿verdad? de ver al equipo Caja Rural Seguros RGA, tantos y tantos ciclistas profesionales que han pasado por aquí, yo creo que es eh, sentarte, sentirte, queremos decir, embajador y sobre todo sentirte pues, eh, pues el, el anfitrión, digamos, del equipo. Bueno, por una parte sí, ya llevo aquí tres años en, en el equipo y. Pues vas viendo, ¿no? Y están las oportunidades que van dando a los jóvenes y es bonito. Bueno, ¿y el vínculo que te une con Josu? También, es una iniciativa muy buena para, también para ellos. El tener ahí, eh, la cercanía, ¿no? De, de nuestra experiencia que hemos pasado ya por ahí, es, es una buena iniciativa. Josu, ¿cómo estás? Aparte de la caída que, tuvimos, que tuviste el otro día en el Palmarena, bueno, con toda la ilusión, haya pasado perfectamente asentado en tu primer año en la categoría sub-23. Sí, la verdad es que estoy contento porque estoy bien, puedo, puedo, puedo seguir pedaleando después de la caída y eso. Y ahora, pues día a día, seguir mejorando y, y que tenga lo que tenga que venir. Suerte, campeones. Ánimo para Yulen y ánimo para Josu. Que continuamos con la presentación también para nuestros corredores, en este caso para Gonzalo Serrano, dos madrileños que vamos a tener a continuación, que va a cumplir su segundo año. En la categoría profesional, Gonzalo Serrano. Octavo el año pasado de la vuelta a Turquía. Y le va a unir a, les une el apellido, aunque no tiene nada que ver entre ellos. Alberto Serrano, unos ciclistas también con proyección. Cuarto año en la categoría sub-23 para el madrileño. A Alberto, que consiguió muchos top ten, que os veamos bien ahí. Colocaros ahí en el centro, ¿verdad? que os veamos perfectamente a los dos. A Alberto Serrano, que es, eh, viene del equipo Escribano, y con Gonzalo Serrano, que entre otros fue campeón de España, como decimos el año pasado, ya viene de la, del filial, viene de, del equipo sub-23. Y os deseamos lo mejor. Suerte, campeones, que vaya bien. A uno los une pues el apellido, a estos les une que son de Málaga, los dos. Un aplauso, campeón de España, ganador de la clasificación general de la Vuelta a Vidasoa. Primer año en la categoría profesional, Carmelo Urbano. Y recibamos, eh, primer año en la categoría, con 19 años malagueño también, Juan Antonio Velázquez. Bueno, aprovechamos, ¿verdad?, con Carmelo. Eh, siempre con Floren ahí destacando la vuelta a Vidasoa. Sueño cumplido para ti, para el equipo y luego ya el remate final de lo que fue ese mayo de campeón de España en, en Lorca. Pues sí, en un principio de año un poco complicado, pero bueno, al final supimos darle la vuelta y, y bueno, es lo que me ha hecho estar aquí. ¿De ¿Qué podemos esperar de ti en esta nueva andadura, digamos, eh, como ciclista profesional? Bueno, pues lo primero, seguir creciendo como ciclista y bueno, esperemos que tener un largo, un largo futuro profesional y, y poco a poco. Bueno, además nos podemos centrar en este mayotte impecable de, de Govic, eh, con bed for you que nos acompaña, con las bicicletas de Rosa, con KMC, con AME de Sport, que es la nutrición deportiva, y también con las ruedas de, de Mike. Eh, impecable. Ya veis ese, esa nueva tonalidad que tiene el maillot del equipo, que, bueno, ese verde esperanza. Es muy andaluz, por cierto, el maillot. Pues sí, la, la primera impresión dije, hostia, el mayor de campeón de Andalucía parece. Yeah. <laughs> y, y nada, esperemos esperemos llevarlos por las carreteras andaluzas en este caso y, y sí, este año pues pues muy muy vistoso el mayor. Suerte, campeones, que vaya bien la carrera ¿eh? para la temporada. Bueno, recibamos a Dorian Fulono con nosotros, un francés, 21 años, 13 veces campeón de Francia. Trece veces, bueno, tiene una pequeña discapacidad y Dorian Fulón va a disputar el Campeonato del Mundo de Paraciclismo la semana que viene, mismo, ¿eh? La semana que viene, bueno, recibamos también a su... bueno, porque en este caso va a tener de... dos asesores, en este caso, o tiene que asesorar a dos cordones. Un fuerte aplauso para Jonathan Lastra. Y recibamos también a Miguel Ángel Ballesteros. A continuación, otras eh, incorporaciones del equipo. ¿Cómo no? Ahí para nuestro cirista murciano, Jonathan. Tiene mucho trabajo. ¿eh? Trece veces campeón de Francia. Bueno, tres veces campeón de España de ciclocross. También es verdad, ¿eh? Para ti. Que el año pasado conseguiste tu. Primera gran victoria, destacando también la vuelta a España y que cerquita, que tan lejos, ¿verdad? De, fue segundo en la etapa de Urdas en, en la vuelta, Jonathan Lastra. Bueno, decimos que el año pasado yo creo que fue el año de, de tu reivindicación y sobre todo de tu confirmación, mejor dicho, como ciclista profesional. Sí, así es, sobre todo también para la confianza ¿no? y para seguir creciendo, que al final es lo que cuenta seguir año a año eh, mejorando y bueno, eh, acercándose y, y ganando, ¿no? Y consiguiendo la victoria, esto es soñada, del gas y garavida, de lo que quizá, es cierto que solís destacar ahí la, la primera gran victoria, pero ¿qué podríamos destacar, aparte de la victoria, de, de la pasada campaña? Hombre, eh, fue, para mí fue muy regular, ¿no? De, desde el principio hasta el final eh, y sobre todo en la vuelta, ¿no? Al final eh, las etapas que tenías marcadas estuve ahí. El eh, segundo, que pues eso, tan cerca o, y tan lejos, ¿no? Pero bueno, eh, espero que este año se dé la vuelta y en vez de ser segundo sea primero. El año pasado fue, es cierto que eh, siempre recordaremos la, de la victoria de Antonio Piedra con el equipo Cajarro Seguros Seguro SRGA, ganando ahí lo, en los Lagos de Comadonga. Pero para el año pasado, el año pasado de la, de la vuelta, bueno, pues hemos hablado con Yora señora y que fue... Eh, Cuarto en dos etapas, pero es que fuisteis te, te, tres veces segundo de etapas. Sí, así es. Al final, bueno, eh, todo es trabajo, ¿no? Y hay a veces que, que sale con una y llega y ganas, y otra, pues como el año pasado, eh, pues eh, hicimos tres terceros, pero a ver, a sé si se hizo dos veces cuarto. Entonces, pues bueno, estuvimos muy cerca y no se consiguió, pero yo creo que fue, pues igual, casi, casi la mejor vuelta que hizo el Caja Rural, bueno, en una grande, ¿no? Eh, en la vuelta. Y esperemos que. Se repita, ¿no? Si se puede. A ver si es suerte, ¿verdad? Dorian, bueno antes hablábamos. 13 veces campeón de Francia y ya camino del Mundial. Sí, he preparado el campeonato del Mundial de, de pista la semana próxima. Y domingo voy a, voy al Canadá, a la ciudad de, de Milton, con mi compañero, que es Alexandre Leauté, que es un campeón del mundo de la categoría MC2. Pues suerte, de verdad, ¿eh? para Dorian y también para, como no me gana Ángel Ballesteros, que es una alegría enorme para este murciano, tiene, viene de la escuela de Alejandro Valverde, ¿eh? es íntimo de Alejandro Valverde, además ha corrido con, con Alejandro Valverde en su equipo ¿eh? hasta esta temporada, ganaste entre otros la Vuelta a con Guadalentín, conseguías también al final de temporada varias victorias, destacabas ¿eh? en el top ten de la clasificación general de, de la Vuelta Navarra, un paso más también para ti, ¿verdad? para intentar el salto de cinismo profesional. Pues sí, muy contento de poder estar aquí hoy vistiendo el verde del Caja Rural Seguros RGA y nada, con mucha ganas, mucha ilusión y aprovechar esta gran oportunidad que tenemos. Que tengáis mucha suerte a los tres, ¿eh? ahí está completo lo que es el equipo. Bueno, contamos con los 21 corredores del equipo cájaro Al Seguros RGA Profesional. Contamos con 22 de los 25 ciristas que van a formar parte del equipo Amateur. Porque a continuación lo vemos en la pantalla. Tenemos ¿eh? también ese fichaje de Steven Aro, que es ecuatoriano de Ibarra, pero de Ecuador. ¿eh? Ibarra Ecuador. Que es, ¿eh? como vemos, el cuarto año de la categoría sub-23, asociado con Jefferson Cepeda. Esto va a ser su, su asesor. Tenemos a Daniel Morales de México, campeón de México, de hecho, de la categoría Junior. Y también a Camilo Castro, como veis, de Colombia, tercer año en la categoría sub-23 y que estará asociado con Luis Aular. En este caso está al completo ya el equipo Caja Rural Seguros LGA, que os parece, si le dedicamos un aplauso enorme de todos nosotros. Y también con ese buen trabajo de formación que suele hacer el equipo Caja Rural Seguros RGA, vamos a recibir al equipo Caja Rural y eh, Colán BeaSain, a los tilistas de la categoría cadete, que se van a sacar una foto aquí con los corredores. Bueno, tenemos aquí a Nera Yestarán, a Ander Zubeldia, a Márquez Galparsoro, también a Markel Senar, a Ander Ollarvide, a Telmo Belamendía y a Uken Ayerbe. Chicos, por aquí, aquí nos ponemos en una línea y vemos claramente también con el trabajo que, que realiza. De, de futuro, en este caso con ese maillot, con el Caja Rural y con el sport Beasain, de la categoría cadete, lo que os deseamos lo mejor y sobre todo que disfrutéis de ese deporte, del mejor deporte del mundo que es el cirismo. Un aplauso enorme, gracias. muy bueno, poquito a poco para ir dirigiendo a nuestros cordones vamos a recibir a Floren Esquisavel, fuerte aplauso para Floren. A Miguel El Río, Roberto Martínez y Javier Murgialdai, que en este caso, bueno, pues encarados de lo que es el, el equipo amateur. Bueno, Floren, el equipo amateur, con eh, también los auxiliares que nos van a acompañar y sobre todo con, con Floren, que lógicamente el portavoz que, que nos acompaña, eh, porque siempre, además solemos comentar, siempre mucho más unido, ¿verdad?, el equipo de, de formación que el equipo profesional, pero sobre todo diciendo que, que ahí mantenemos la pasión. Bueno, es lo que he hecho siempre, estar con el equipo amateur y, bueno, también porque las carreras son más cerca, entonces te viene más cómodo ir a, a, ver, a ver carreras del, del equipo amateur que del profesional. Bueno, y te implicas al 100%, ¿eh? Cuando vas en el coche a los directores, venga, hay que darles caña, vamos a ver, a ver, porque es verdad que el ciclismo es agresivo y el cirismo tiene que ser también un, un deporte de, 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 de valientes y combativos, y más en la categoría sub-23 y elite. Agresivo no, me Agresivo no, carácter, 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 carácter agresivo no, carácter. Hombre, sí, hay que meter un poco de caña. Eso es agresivo. ¿eh? Bueno, Florent, el año pasado, eh, un año, no sé si histórico, pero casi histórico, ¿verdad? Con esas 40 victorias. Y sobre todo porque eh, el año pasado la presentación del equipo que jarraba Seguros RGA fue en la sede de Seguros RGA en Madrid. Y lo comentabas, el sueño, ganar la vuelta a la vida Soa. Y se consiguió. Sí, la teníamos atravesada, y no había forma de, de ganarla. Y ya por fin la conseguimos. La verdad es que fue un triunfo importante, pero bueno, no más de los, de, de los que se consiguieron a continuación, ¿no? porque también Navarra es importante y todo, todo lo que se gana es importante. Y, y también una de las cosas eh, que yo creo que tienes que estar súper orgulloso, 14 corredores, 14 ciclistas que hemos presentado aquí han pasado por este equipo. Este año han sido seis que han pasado del equipo eh, del equipo filial. Es algo que también hay que destacar. El trabajo que se viene haciendo de año tras año de, 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 de base. Sí, han pasado 7, 6 al equipo y uno, y uno a otro equipo. No ha sido el año que más hemos pasado, hubo un año que pasamos nueve, pero sí ha sido el año que más han pasado al, al equipo profesional. Y bueno, esa es la labor que tenemos que hacer, seguir pasando corredores. Antes lo comentábamos, ese programa de asesoramiento, yo creo que es importante. El cine está cambiando, se está complicando muchísimo en todos los aspectos y que se vean el reflejo y que puedan estar asesorados, que les puedan aconsejar, yo creo que es algo muy importante. Sí, es importante que ellos sigan aprendiendo, también los profesionales. ¿eh? Aquí na, na, nadie acaba de aprender. Yo creo que esto es una carrera de, de fondo. Bueno, pues muchísimas gracias, Floren. Gracias también a todo el staff técnico que nos va a acompañar. Eh, colocaros eh, ahí para, para la foto. Floren, no te vayas, no te vayas. Hay que también aquí que nos acompañes. Que a continuación tenemos la, la presencia también de lo que es el staff de eh, profesionales, digamos, eh, con eh, Juanma Hernández, que nos va a acompañar a continuación, con Xavi Muriel, con José Miguel Fernández y con Rubén Martínez. Esto es el, el staff. Bueno, también a, por supuesto ahí saludar a, a Juanma, verdad. También a Xavier, que es nueva incorporación, a Josemi, también para ti, verdad, eh, Juanma. Bueno, decimos un año más, ya son once. Esto es la, la presentación, cómo pasa el tiempo. Afortunadamente para todos, seguimos con esta, con las mismas ganas del de primer día en el mundo del ciclismo. Hombre, con las mismas, no, con más. Cada día más. ¿eh? Es difícil y cada día es más difícil estar en el ciclismo profesional. Bueno, como está montado ahora con el tema de los World Tour, cada día tenemos más difícil las invitaciones a las grandes vueltas. Y hombre, y es un orgullo que Caja Rural Seguros RGA y otros patrocinadores sigan con nosotros. Y sigan apostando por la formación de los corredores, que sigan estar aquí. Bueno, lo, lo comprendamos también con Floren, programa de asesoramiento, que es algo en lo que tenemos que incidir especialmente todos nosotros. Hombre, eh, creo que es una oportunidad que tienen los chavales del campo amateur. De seguir aprendiendo y sobre todo eh, coger la experiencia de lo que tienen los, los corredores profesionales. Ese sí, suerte. Y ¿eh? seguimos con ese trabajo también con Rubén, ¿verdad? Que bueno, un año más. También otro de los ciclistas que fue del equipo, lo mismo con Semi que estamos en la puesta de largo de, de la temporada. Sí, exacto. Yo, por suerte, he tenido, bueno, he tenido la suerte de pasar por el amateur, por el profesional. Dirigí el amateur, dirigí el profesional. Y es un verdadero orgullo poder estar aquí. Agradecido siempre a. La caja rural seguro se por estar aquí y, y bueno con muchas ganas de trabajar con, con todos ellos. Josemi, hay mucho trabajo también ¿eh? Por, eh, para llevar lo que es el, el equipo profesional este año también con la incorporación de, de Xavi. Más o menos tenéis que al cuidado participación, más o menos días de competición, qué calendario vais a llevar. Sí, bueno al final siempre un equipo como nosotros estamos un poco eh, a espera un poco de ciertas invitaciones y para barajar bien el número de días totales, pero bueno andamos en torno a los 190 días. Y bueno, un calendario parecido a prácticamente todos los años, ¿no? siempre arriba, abajo. Suele hacemos, solemos hacer parecido de días de competición. ¿Qué países vamos a visitar este año? Pues vamos a empezar en Arabia Saudí. Ah. Aquí al lado, aquí cerca. <laughs> eso es, eso es. Y luego un poco pues, pues lo típico, ¿no? Al final Italia, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda. Eh, un, poco, un poco todo este año nos perdemos Noruega, nos perdemos Argentina. Pero, pero bueno, al final estamos viajando constantemente y. Y visitando muchos lugares. Suerte campeones y bueno Xavi, que es la nueva incorporación del equipo también para eh, poner ¿no? la, la experiencia que tiene en el campo profesional el, lo que es eh, la preparación de deportistas y un buen trabajo realizado todo hay que decirlo en el equipo en el equipo Murias. Sí así es al final tú lo has dicho no el ciclismo está cambiando se está complicando cada vez más datos más, más innovación y bueno para eso vengo. Eh, ¿qué carácter vamos a tener durante esta temporada? ¿Dónde vamos a incidir? ¿Dónde vamos a ver al equipo Cajarual Seguros RGA? Has hecho la presentación, has visto ahí todo tipo de corredores, hay escaladores, hay sprinters, hay corredores de un día, entonces creo que vamos a estar en, todos los, en todas las carreras. Al final... Es un equipo joven, pero joven con mucha calidad. Entonces, creo que nos van a ver en todos los sitios y el mínimo exigible es que estemos ahí en la pelea. La pelea, que es la que queremos ver. Ese mayor del equipo Cajarval Al Seguros RGA, ahí en todas las competiciones, sabemos que en otras era más difícil brillar, pero hay carreras, yo digo, que donde hay que poner el ojo. Sí, al final tenemos un, el calendario de Voltura es el, el más difícil, lógicamente, pero la ambición tiene que ser máxima, tenemos que ir a ganar a todos los sitios y luego, como tú bien dices, pues las carreras estatales, Castilla-León, Asturias y demás, allí, allí vamos a ganar. Ah, suerte. Bueno, os colocáis aquí, aquí para la foto, os colocáis ahí para la foto para que vayamos completando lo que es el staff también de, del equipo amateur y del equipo profesional, con lo que es este equipazo que vamos a tener. El Caja Rural Seguros RGA, como decimos, con esa labor imprescindible de, de Floren Enesquichávez, de Miguel El Río, de Roberto Martínez, también de Javier Murguialdai, de Juanma Hernández, de Xavi Muriel, de José Mi Fernández y también de Rubén Martínez. ¿eh? Todo ello con ese trabajo excepcional. Vamos a ir completando, como decimos, esta foto del equipo Caja Rural Seguros RGA. Bueno, pues dar las gracias a todo el staff que nos vamos a centrar a partir de ahora en lo que fue la temporada del año pasado con siete victorias, ¿eh? siete victorias conseguidas por parte de, del equipo. Esas dos victorias de etapa, por ejemplo, en la Vuelta a Burgos, esa cercanía también de la victoria de etapas en la Vuelta. Así lo vemos en la pantalla gigante. El alegría. El también es, en algún otro caso, verdad, las caídas que, que forman parte, digamos, de, de, de este deporte. Hemos visto, entre otros, a Sergio Pardilla. ¿eh? Le vamos a echar de menos a Sergio Pardilla. El color que este año abandonó la, la práctica de y lo hizo con los correos del equipo Caja Rural Seguros RGA. Vamos a recibir aquí a nuestro padrino. Ya es un clásico en nuestras competiciones, es un clásico también aquí en nuestras presentaciones. Director, siempre recordamos que fue director del equipo Caja Rural Seguros RGA. Entonces no sé, Seguros RGA, pero un fuerte aplauso para Chomin Perurena. Bueno, Chomin, Aracha León, Aracha Aracha al León, siempre muy buenas tardes, verdad. Aquí que tantas, en tantas, tantas veces has ganado aquí tu pamplona. No, a veces cuesta más subir los escalones. ¿eh? Oh, hombre, que los han puesto más grandes, no te preocupes. Yo, pamplona también para ti es especial porque has ganado un montón de carreras aquí. Seis veces el circuito de Pascuas. Siempre, el circuito de Pascuas en la... En la en siempre Castillo. me acordaré el, el, el berrinche que llevó Boliche cuando ah. le batía a Orbán Zeta, que tenía cuatro. Sí. O sea que, bueno. bueno, la victoria solía ser además en la Plaza del Castillo, también ahí que solía ser ahí el, el circuito de Pascuas. Bueno, decimos juventud, divino tesoro, siempre lo comentamos eh, con nuestros campeones. Y tú lo has visto bien, lo difícil que es el mundo del cinismo, lo difícil que es dirigir una, una formación y tú lo has hecho durante mucho tiempo. Pues sí, yo pienso que dirigir es, es siempre complicado y de hecho te voy a poner un ejemplo que cuando era ciclista pues tenía un pelo abundante y cuando fui director enseguida se me cayó. <laughs> Está bien, ¿eh? ya vemos que eh, sufre, se sufre muchísimo. Bueno, ¿qué, qué consejo, no sé si les puedes dar un consejo a ellos, aunque ha cambiado tanto el pero seguro sabiduría y sobre todo experiencia por, por tu parte. Bueno, yo creo que tú lo has dicho antes, es lo que yo pensaba decir. Envidio, envidio la juventud, la juventud que tienen, no es sé la media que tienen, pero veinte y poco, 20 y poco, 20 y poco, 20 y poco. Digo, me he quedado impresionado del gran futuro que tienen. Eh, pues, no digamos de caja rural, seguro RGa, del material eh, y, y de material humano. ¿no? ¿no? Que yo creo que es ilusionante y sigue siendo un equipo referente de Euskal Herria. ¿Qué recuerdo tienes tú cuando dirigías algo especial, eh? que puedas, a que te venga a la memoria ahora mismo, cuando eras director del equipo Caja Rural? Pues no sé, yo lo, lo que más eh, respetaba o admiraba o nos gustaba era pues la, la gran participación que había de las cajas rurales de toda España. ¿no? no sé si hoy en día sucede lo mismo, pero la gran ilusión que, que despertábamos allá donde íbamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Chomín Perurena, que es nuestro padrino del equipo. Gracias. Bueno, pues gracias también para él. Puedo decir a Chomín que sí, que hay mucha implicación de las cajas. ¿eh? Y hemos visto también en ese vídeo cómo se implican en las competiciones. Marea Verde, que solemos ver en los puertos. Marea Verde, que solemos ver. Vamos a recibir a Ricardo Goñi con nosotros, que es el director de Relaciones Institucionales del equipo Caja Rural Seguros RGA. Y también a Pablo González de Castejón, director general de Seguros RGA. Bueno Ricardo y Pablo, bueno que es un... Eh... no sé si os dais cuenta pero se lleva el verde, ¿eh? se lleva el verde, se lleva el verde. Bueno Ricardo, otro año más también en lo que es el equipo, lo decimos como, no, otro año más con muchísima ilusión porque tenemos que poner en valor el, el trabajo que realizáis, que desempañáis y sobre todo con esta nueva iniciativa que yo creo que es muy importante, ese programa de asesoramiento. Sí, la verdad es que me ha gustado, me ha gustado cómo lo han presentado y cómo lo han hecho, porque además nosotros como Caja Rural pues, pues también compartimos eso. Eh, eh, nosotros tenemos en, en la caja un programa que se llama Aprender Haciendo, ¿no? que es un poco lo que van a hacer ellos. Eh, la teoría está muy bien, eh, pero al final como mejor aprendemos y como mejor avanzamos es con la práctica. Y la práctica es estar todos los días como van a estar ellos, eh, viendo lo que hace el, Bueno, uno y otro, ¿no? cuáles son las dificultades y cómo hay que superarlas, que es eh, la manera de crecer. Eh, bueno, nosotros en la caja también incorporamos todos los años gente joven, eh, todos los años entran, se van formando, unos continúan con nosotros muchos años, otros, bueno, siguen su carrera profesional en otros sitios y eso es fenomenal. ¿no? Y luego el asesoramiento, el asesoramiento está hoy, es clave, eh, también en, en una entidad como la nuestra, eh, cada vez se necesita más especialización. Se necesita conocer mejor los temas. En la entidad tenemos eh, gente preparada en cada segmento ¿eh? para, bueno, pues explicar al cliente tanto interno como externo, ¿eh? porque los compañeros también necesitamos saber un poco de todo, pues eh, lo que se necesita. ¿Eh? Y en el equipo también hay eh, expertos: el mecánico es experto en lo suyo, el, el, el nutricionista, el médico y el director, bueno, y ellos en lo suyo, ¿no? Así que encaja fenomenal. ¿eh? Eh, Ricardo, lleváis eh, muchísimos años a, apoyando, como decimos, el ciclismo. Sois una entidad financiera muy conocida y también sois muy conocidos a través del ciclismo. Pues sí. Eh, bueno, al final eh, el ciclismo creemos que es el deporte de todos y nosotros como entidades financieras, como cajas rurales, queremos ser las cajas y somos las cajas de todos. ¿no? Estamos allá en, en, vamos a decir, en todas las partes de España, llegamos a sitios donde ya casi no llega nadie ¿eh? y eso es un valor importante. Y también lo hacemos colaborando ¿no? Con allá en donde estamos, pues en todo tipo de proyectos de, de, de deporte, de discapacidad, de, de, bueno, culturales, eh, de todo tipo. ¿no? También creemos que, el, que el, el ciclismo es el deporte que mejor eh, potencia y, y da a conocer una marca. ¿eh? Al final el equipo se llama como, como nosotros. Y eh, bueno, pues, pues por eso estamos tan implicados y, y, y 11 años son un, un, un ejemplo de permanencia. Permanencia como, lo, como la permanencia de las Cajas llevamos muchísimos años eh, dando servicio y nos hemos sabido modernizarnos y, y bueno, y adaptarnos a las circunstancias y seguir manteniendo la esencia de lo que es el, el, el servicio financiero, pues eh, eh, dando, eh, llegando a todos los sitios y eh, dando por todos los canales posibles. ¿eh? Bueno, don Pablo, si 11 años lleva el equipo, 8 años lleva ya, seguro soy RGA, que cómo pasa el tiempo ligado a este, a este deporte que es apasionante, que es el ciclismo. Sí, efectivamente, llevamos 8 años, empezamos ya en el año 2013, y si echamos la vista atrás, hay que decir que estamos muy contentos, muy satisfechos con la decisión que tomamos en su momento. Empezamos con mucha ilusión, ilusión con la que seguimos trabajando, seguimos apoyando, contamos con todo el apoyo de los empleados. Estamos ahí volcando, intentando acompañar al equipo allá a las competiciones donde va, aportando ilusión, entusiasmo, eh, animándolos, creando eh, una imagen positiva. Y luego también es importante que nos permite estar muy cerca de los empleados, de las cajas rurales. Antes comentaba Chomin, efectivamente las cajas rurales, allá por donde va el equipo, se vuelcan. Y eso nos ha permitido tener una relación cada vez mayor, una mayor empatía, y por tanto nos ha permitido trabajar en sintonía mucho mejor. Lo cual al final nos ha dado lugar a que bueno, hayamos podido crecer, ser cada día más fuertes y más potentes. Con lo cual, conclusión: estamos muy contentos, lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado, hemos tenido mucha pasión, y hemos aprendido del equipo esa capacidad de esfuerzo, ese sacrificio. Y también nos ha servido como un trampolín magnífico para que nuestra compañía sea cada vez más reconocida, más grande y más fuerte. Eh, lo iba a comentar con, junto con las palabras de, de Chomin y con ese vídeo que hemos visto hace unos instantes: la implicación de, de seguros RGA son capaces de formar la marea verde en las líneas de meta de, de las carreras. Eso supone también movilizar a mucho personal, supone muchísimos recursos, pero esa es la implicación al 100% también en este proyecto. Sí, es cierto, el mérito no solo es de RGA, es, efectivamente tenemos 200 y pico empleados que se vuelcan con ello, pero es de las cajas rurales también. Las cajas rurales, allá por donde va, se vuelcan ellos y ponen a disposición a todos los empleados, con lo cual al final tenemos un entorno de 8.000 empleados que están apoyando al equipo y por eso somos capaces de hacer esa marea verde, somos capaces de apoyar en las franzones de salida, en la llegada, los banderines, que al final en la meta solo se vea ese color verde del equipo ciclista y que realmente sirva para que el equipo en coche, día cada día más apoyado y lo llevemos casi en volandas. ¿no? También es importante la labor que hace el equipo, es muy importante porque ellos, además de su magnífico papel ciclista, tienen una labor solidaria muy importante. Hay muchas iniciativas que parten de ellos. Ya hemos visto tan pronto se van a echar una mano y eh, a animar a los eh, niños enfermos al hospital, como como que se montan en la, en la bicicleta para hacer kilómetros o hacen circular la famosa pulsera que pasó entre todos los ci ciclistas. Y está claro que al final tenemos un posicionamiento. El equipo está considerado uno de los más combativos y, como no, año tras año es el equipo más sol solidario de la Vuelta Ciclista, lo cual nos tenemos un posicionamiento que no tiene nadie. Entonces, en este hay que dar ese reconocimiento al equipo les deseamos mucho ánimo porque nosotros vamos a estar ahí y vamos a estar ahí apoyándolo y no vamos a bajar la guardia y además creemos que el aficionado cada día le gusta más esto y tiene más simpatía por el equipo bueno pues sí nos quedamos con esas buenas palabras de verdad con, con esas palabras también de, de optimismo don pablo muchas gracias ricardo también muchísimas gracias de verdad por, por acompañarnos que es imprescindible lo que es el apoyo por parte de de Seguros RGA, por parte también de Caja Rural Seguros RGA. Voy a, a saludar al Ayuntamiento de Pamplona que nos acompaña. Y este año Pamplona es muy importante también la vuelta, también con Miguel Pozueta que nos acompaña. nos acompaña, el manager ¿eh? del equipo de Mireis, también Machín, que te, nos alegramos mucho de, de veros. Hola, están ahí. Buenos amigos, Fernando Escartín y también Kiko García, en representación de La Vuelta, que es un placer saludaros aquí también en nuestras tierras, aquí en, en Pamplona, en lo que es Baluarte. Bueno, con esto vamos a despedir con un fortísimo aplauso al equipo Cajaruel Seguros RGA, profesional y al equipo amateur. Muchas gracias. Os deseamos lógicamente lo mejor. Porque vamos a seguir hablando de juventud, lo vamos a seguir haciendo en este caso y poniendo esta nota musical a lo que es esta prueba y sobre lo que es esta presentación del equipo al Seguro Serejean para el 2020. Porque atención, van a salir aquí 50 niños y niñas del, de la colonia del Orfeón. Esto es, ¿eh? con nuestros pequeños, nuestros jóvenes que van a salir a continuación y que van a escuchar también esa ovación. Así que un fuerte aplauso para ellos. Bueno, hablaros en ¿eh? la, la Escolanía del Orfeón, formado por 60 chicos y chicas entre los 11 y los 16 años que pertenece a la Escuela Coral del Orfeón Pamplonés, que tiene además en sus grupos infantiles y jóvenes, un grupo de iniciación de 5 años, los Benjamines del Coro Infantil de 6 a 11 años y el Coro Juvenil, que es la antesala del Orfeón, con jóvenes entre 17 y 21 años. Y ¿sí? también de la cantera del Orfeón. Esto es cantera, como el equipo amateur del equipo Cajarural Seguros RGA. De esta cantera han salido voces, bueno, yo creo que la conocemos todos, como es Amaya Romero, de Operación Triunfo, y Javier Erro, que ha participado en la voz, y la voz Kiss, y una de las cursantes actualmente de, de esta edición actual de esto de la de, de, de Operación Triunfo, como es Mayalen Gurbindo formó parte de la Escuela Coral así que, espera, dejadme un poquito de sitio que yo me marcho, que esto es que vais a cantar súper bien y os dejamos aquí con un fortísimo aplauso con la escolonía del Orfeón Muy importante de presentación de ciclistas eh, gracias a la Caja Rural por eh, avisarnos y por llamarnos y además pensar un poco y confiar en que también esto es un relevo generacional de cosas que merecen la pena de valores que conllevan tanto la música como como el deporte que van yo creo que enlazados de la mano que son muy importantes en la sociedad en la que vivimos pues eh, ojalá sigamos cultivando la cultura y el deporte por moitos anos e que sea a nosa masa esta prima Hemos cantado do Marco Laurela, de Julio Domínguez y canción gallega, ahora eh a bailarse carnaval Bueno, pues como con estas voces tan maravillosas de la Escalina del Orfeón, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, muchísimas gracias por formar parte también de lo que es esta gran fiesta, la puesta de largo del equipo Caja Rural Seguros RGA. Con esto ya nos despedimos, ¿de acuerdo? Ojalá que nos sigamos viendo. Ir a las carreras ciclistas, por cierto, ¿eh? que os invitamos todos. Y ya os decimos a todos muchísimas gracias a todos por eh, estar aquí con nosotros, por acompañarnos en lo que ha sido la presentación del equipo Caja Rural Seguros RGA. Desearle lo mejor. Ante esta temporada siempre difícil del 2020. Nos vemos en las carreras. Muy buenas tardes a todos. Gracias.